No puedo sola, alguien que me ayude. La primera vez que se van a emborrachar. ¡Que viva México, señores! Mientras sea cerveza no pasa nada. ¡Está fuerte! Tenemos miedo. Nadie lo quería decir, pero todos lo estábamos pensando. De hecho, ya me estoy mareando. Ahorita empieza la suegra a sacarle todos los trapitos sucios. Como buen mexicano, no nos rajamos. No nos rajamos, emborrachamos aquí a la está. Suegra. Pero está chévere el concurso este. No estamos en un concurso, tranquilo. ¿Cómo así? Estos nunca los había visto. Limón y frutos rojos, limón y toronja. Miren, cerveza artesanal de México, 2X, Carta Blanca, Tecate, esta es súper famosa. La clara es la que he escuchado también. Aquí somos realcohólicos. Llevo más de 10 tipos de cerveza para la borrachera. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a empedar a lo mexicano, nos vamos a emborrachar. Y es que dije, bueno, ya que estoy aquí en México, voy a aprovechar para conocer las diferentes cervezas. Algunas las he probado, la Modelo y creo que nada más. Así que bueno, fuimos al Walmart, que eso también es un dato curioso, porque que yo recuerde, en Estados Unidos, en el Walmart, allá no se vende alcohol, pero aquí sí, y en una gran variedad. Así que por aquí ando sentadita en la mesa con los suegros, que me van a ayudar también a tomarme todo esto, porque yo dije, no puedo sola, alguien que me ayude. Y lo curioso es que ellos tampoco han probado muchas de estas cervezas, así que vamos a hacer esta exploración juntos. Y ya listamos también por aquí las botanitas mexicanas. Aquí hay de todo, no me sé muy bien los nombres, pero bueno, ustedes más o menos pueden ver todos los paquetitos y todas las botanitas típicas que se consumen mientras uno se pega la borrachera con todo. Así que bueno, mijos, a lo que vinimos, vamos a iniciar con esta. Dice, cerveza artesanal de México, Minerva Colonial. Esta tiene 5% de alcohol. Señores, nos fuimos con la primera. A ver, mijos. Ahí, listo. Obviamente me la va a servir en un vasito porque la vamos a compartir. Así que vamos a ver. Vamos a quedar como cucarachas fumigadas, pero... Pero bien contentas. Ahorita ya volteamos la cámara, ahorita la suegra. Bueno, miren, esta es Alexa López, primer trago. A ver cómo terminamos ahorita. Pues, se me hace fuertecita. Cerramos la sillita aquí. Mire, suegra, para que me cuente todas las experiencias de la vida, mejor dicho. Pruébela a ver. Ella sí, el trago completito. Está rico. A mí se me hace un poquito fuertecita. O sea, no es una cerveza suave. Pues yo como no... A mí se me hace fuertecita. No tomo la cerveza, pero está sabrosa. Venga su vaso, suegro. Bueno, les presentamos aquí al suegro. Vean, él anda muy patriótico con su camiseta mexicana. Así que, bien, chévere. Es típico de Día de Muertos, está bien bonito. No les voy a servir mucho para que podamos ir probando las otras. A mí se me hace fuertecita. A ver, ¿usted qué opina? Salud. Salud, salud por ustedes. ¡Que viva México, señores! Está fuerte, ¿cierto? Un poquito más fuerte, más Sí, fuerte, pero ¿cómo lo podemos decir? Más como más tosco, como más... Como que raspa la garganta. ¿Cierto? Oh, o sea que con esta, mijo, si ustedes se quieren meter la borracherita, compren un par de estas. Termínenle porque vamos con la siguiente. Yo ya. ¿Ya? Listo. No, me quedó la espumita. A mí se me hace fuerte. Cerveza artesanal Minerva. Uf. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un número del 1 al 5 para ver qué tan fuerte está. ¿Listo? Yo le doy un 4. Está fuerte para mí. ¿Usted qué número le da del 1 al 5? Yo le doy... ¿Del 1 al 5? Le doy un 5. O sea que sí se le hace muy fuerte. Vamos con la segunda. Esta también es una cerveza artesanal mexicana. Se llama India Pale Ale Allende. A ver, pueden ir botaneando, dirían ustedes. Si quieren, vayan comiéndose en alquito. Pues sí, porque sí está fuerte. Está rasposo. ¿Cierto? Aquí, listo. Uy, esta se ve más oscura. Ay, esto pinta
como diríamos en Colombia. Esto pinta fuerte. No les voy a servir mucho para que podamos ir probando las otras. Vamos, mientras sea cerveza, no hay tan, tanta problema. Pues mientras sea cerveza, no pasa nada. Pero si ya lo combinamos con tequila, entonces sí. Uy, no, no inventen. Mucho cuidado. Bueno, a ver, ¿salud? Vamos con esta. Saludcita. Alexa López, segundo trago. Por Alexa. Está un poquito más. Ya. ¡Está fuerte! Sabe, o sea, está un poquito, está fuertecita, pero está un poquito más ligera que la azul. Uh-huh. ¿Más ligera? Uh-huh. No, a mí no se me hace. ¿Sí? Aquella me raspó. Y esta no. Esta sí entró. Como que está más suavecita, tiene otro sabor. Más, está más suavecita. Ligero. En mi opinión, a mí se me hace que al final, cuando uno termina de tomar, bueno, le queda como un amarguito al final. Al final, da otro sabor. Sí. Sí. Yo le daría un 4 también. Se me hace fuerte, una cerveza fuerte. 4, ¿usted qué número le da? Yo le daría un 3. No, yo un 4. Un 4. Y otra botanita. No, ya me voy a comer una papita. Nos vamos a empedar ahora sí. No, esperen, porque. Vamos con la siguiente. Esta es una artesanal de México, Minerva también, pero tiene otro nombre. O sea, se diría que es como compañera de esta, porque también es Minerva, pero esta se llama Minerva Colonial. Y ahora vamos a probar Minerva Lager Light. Como que light es como más suave, supuestamente. Supuestamente. También tiene, oh, esta tiene menos alcohol. Tiene 3%. La otra tiene 5%. A ver. A los amantes de la cerveza, sí, claro, el color también se ve más claro. Está más clarito. A ver, por acá. Ya tengo un máster en ser cantinera. En bartender, dirían por allá. Bueno, probemos esta, a ver cómo nos va. Salud. Saludcita, tercera cervecita. Sí, está más ligerita. Definitivamente. Definitivamente la verdad, más la verdad, está más sabrosa. Está sabrosa, pero como que te sale un poquito más agua. Agua, sí, ¿verdad? Más suavecita. Más suavecita. O sea, sí, definitivamente agua. Más rebajada. Por eso es light. Sabe como agua. Yo a esta le daría agua, cerveza. Yo le llamaría agua cerveza. Un 2.5. ¿Ustedes cuánto le dan? No, yo 3. No, yo un 2. O sea, sí, súper. Estos redonditos están interesantes. A veces lo dejamos al último. Acabamos de descubrir algo. Tenemos miedo. Tengo miedo. No, no, no voy a tener confianza. Tengo miedo. ¿Eh? Esto no es una cerveza. Yo lo tomé del área de las cervezas pensando que era una cerveza, pero me acabo de dar cuenta que no es una cerveza. De hecho, es un trago, es un licor que se llama Carajillo y es un licor que tiene café. 100% mexicano, así que se ve que rico. ¿Qué hacen? ¿Qué? Démosle, ya que. Ya estamos aquí, ya que, hijo de madres. Pues como decimos en México, lo que va a sonar que suene. Ay, tengo miedo. Ya estamos centrados. Uy, esto sí. Uy, híjole. Y esta mezcladera, dice, bueno. Ahora te vamos a decir, ¿qué? ¿A dónde me llevas? No, menos mal ya estamos en la casa. Ya menos mal estamos en la casa y no tenemos que irnos a ningún lado. Aquí nada más jugamos el pico. ¿Salud? Salud. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Está muy rico. Jarabe, como jarabe de café. Sabe muy rico, me has sorprendido. Yo me lo imaginaba más difícil de tomar, Carajillo. No. Ya no sé cómo pegue, ¿verdad? Pero. Pero sabe, está rico. Se le siente el cafecito. Sería rico hacer como una bebida, como un coctelito de esos que le echan café, pero con alcohol. Uh-huh. Como un Babyliss, algo así. Como un Babyliss, algo así. Sería como. Anteriormente era el anís para las mujeres. Este vendría siendo como un vinito para las mujeres. ¿No? Suavecito. Vinito, pero ¿usted cree que es de alcohol? ¿Ustedes saben cuánto alcohol tiene esta botellita pequeña? ¿Cuánto? 10% de alcohol. Como quien dice, entra suavecito, usted no lo siente, pero le hace, mijo. ¡Diablos, señorita! Ya me espanté. ¡Oh! Está sabroso, pero.
está rico. O sea, se siente fuerte, pero no tan fuerte porque el café le baja. Yo le daría como un 3 en cuanto a sabor. En cuanto a sabor. Pero ya sabemos que en cuanto a alcohol puede estar fuerte. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Un 3? ¿Y usted? ¿3? Bueno. La siguiente es una corona. Pero es una corona que yo nunca la había visto. Es una corona de limón y frutos secos. Tiene 4.2 de alcohol. Está pequeñita, así que está bonita. El color también se ve interesante. Y tiene por nombre Rifadita. ¿Ustedes la habían visto? No. Bueno, pues hagámosle. A ver cómo nos va. El colorcito se ve como tierno. Rosadito. Parece sidra. Parece como soda, ¿verdad? Como sidra. No, no has tomado la sidra. Oh, la de manzana, la soda. Ajá, de manzana. Las que se abren en Navidad. 4.2. ¡Salud! ¡Salud! Esta es mi 1, 2, 3, 4, quinta cerveza. Todos se quedan analizando el sabor. Está suavecita. Está sabrosa. Está sabrosa. Pero tiene un saborcito que no. ¿Saben como a jarabe el de la tos? Sí. Nadie lo quería decir, pero todos lo estábamos pensando. Esto sabe a jarabe de la tos. Así que cuando ustedes quieran cumplir una función 2 en 1, o sea, de una vez tomarse el jarabe y de una vez relajarse, ya saben cuál es. La siguiente es otra rifadita, pero esta tiene limón. O sea, la anterior era limón y frutos rojos. Y esta es limón y toronja. O sea, esta tiene, se supone que tendría que tener un sabor más cítrico, ¿no? Vamos a ver si es verdad o no. O más amargo. Sí, como más amarguito. La otra tal vez tiene un toque más dulce. A ver. Tiene harta espuma, o sea... Sí, o sea, pareciera que no fuera cerveza, pero sí es cerveza. La espuma lo verifica. Esta sería la séptima, creo. ¡Salud! ¡Salud! La séptima. Ya nos falta menos. No lo huele. Al limón, al cítrico. Limoncito. No, esta sí no sabía. Ya estamos tan pedos que se nos olvidó darle un número a las otras. Sabe más a la toronja. A esta sí no le siento nada el alcohol. No. O sea, me lo podrían dar literalmente como una soda y yo les creo. Sí, porque... Como una soda. A esta le doy el número 1 con respecto a qué tan fuerte usted, ¿qué opina? No, sí, 1. ¿Sí? 1, ¿verdad? Que viene a continuación es muy, muy famosa. O sea, la he escuchado mucho. Cuando les he preguntado que cuáles son las que debo probar, me han dicho mucho estas, que de aquí para allá, estos nombres de aquí para allá. Vamos a probar esta que es la Carta Blanca. Carta Blanca. A ver. Esa casi es la tradicional, ¿no? Esta es tradicional de acá de México. Le podemos decir la familia. Sí, huele, uff. La familia, muy común. Sí, muy familiar. Muy familiar, sí, pues todos la... Pero usted ya la ha probado, ustedes ya la han probado. Todos la consumimos casi. A ver. Los de México. Dice, cerveza número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta soy yo en mi octavo trago. Muy común. Está bien, no está fuerte. No. Esta es una cervecita que no se tomaría en una charla para relajarse, para hablar, ¿cierto? En sí, por lo regular la cerveza es como relajante. en sí. Sí, te tomas unas dos cervecitas y ahora te relajas. Sí, igual que el vino también. Hasta te da sueño. O sea que hoy vamos a dormir relajados. Muy relajados. ¿Qué número le dan ustedes del 0 al 5? Yo a esta en cuanto a suave es como un 3. Un 3 más o menos. ¿Cierto? Ajá. 2X, señores. Sí, esos nombres, ¿eh? ¿Nunca he probado esta? ¿Y usted, suegra? ¿Y Pacífico? No, yo menos. ¿Y Pacífico menos? Creo que esta sí la probé una vez allá en Estados Unidos. Esta. De hecho, es la primera vez que estoy tomando esto. ¿Cómo así? La primera vez que se van a emborrachar. ¡Ah! No tanto, ¿verdad? No. Pero la primera vez que está tomando estas cervezas. ¿Por qué no le gusta mucho la cerveza? No me gusta. Le gusta más el vino. Después traemos vino. Ustedes digan ahí en los comentarios qué vino nos recomiendan. De hecho, ya me estoy mareando.
maravilloso. Sí, porque... Pues ya me estoy muriendo. Voy en la mitad del video y creo que no lo vamos a poder terminar. Ojalá no, yo ya. El... Yo ya tengo calor. Sí. Me estoy mareando. ¿Saben qué es lo bueno? Que estamos en la casa, suegra. Usted solo tiene que literalmente saltar a su cama. Nada más desplazar. El problema va a ser que me suba. No, aquí en la sala. Ay, no, en la sala no, porque. Se cae. Me cae ahí del sillón. Ni sentimos, yo creo, ¿verdad? De lo que... Y ahorita todos, ¿quién termina el video? Bueno, probemos sí. Esta. Salud. Salud. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo estas? Dijo que estas. Uy, no, no, no. Un poquitito más fuerte, sí. Más fuerte que la carta blanca. Uh-huh. ¿Cierto? Un poquitito más fuerte. ¿Como un 4 le damos? Uh-huh. Y pues hasta me la cabe. Como decimos en Colombia, relájese y disfrute. Ándale, sí. Ya no queda de otra, cómase una papita. Una papita. Para que sí. Le baje el con la salecita. Sí. Podemos hacer una pausa. ¿Quiere una agüita? Yo, no. Ya quiero terminar el video. No. Ya quiero terminar el video. No, abre la puerta. Ábrela. Ábrela porque ya no. Ya tengo calor, ya también tengo calor. Pero está chévere el concurso este. No estamos en un concurso, tranquilo, aquí nadie tiene. ¿El concurso cuál sería? A ver quién cae primero. Como buen mexicano, a ver quién cae primero. Va bien aquí, a ver a quién le da sueño, ¿no? Con la bueno. Siguiente, la siguiente es Pacífico Clara. Dice Mazatlán, Sinaloa. ¡Viva Mazatlán, Sinaloa, señores! Esa es de Sinaloa. Esa es de Sinaloa. A ver, ¿qué les parece? Pues ha de estar bien fuerte esa. Si es de Sinaloa, sí. Tiene que estar fuerte, ¿verdad? Ajá. Con los calores que hace allá, qué bárbaro. Debe de ser fuertecita. Te va a servir poquito, suegra, para que no se me no se me sobre a calore. Para que termine el... Mira, les sirvo de a poquito para que no digan que tengo intención de emborracharlos, que yo soy buena gente. No es la intención de emborracharnos, exactamente. Salud. A ver, salud, salud. Ya vamos como la décima, no sé ya en qué número. Ah, está fuertecita, sí, como lo habíamos dicho. Rica. Está fuertecita, pero está sabrosa. Como un 4 yo le doy. Uh-huh. Sí, nunca la había probado yo. Está rica. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí está fuerte. Como 4, sí está fuerte. Uh-huh. ¿Estos de acá cómo se llaman? ¿Estos cuadraditos? Ay, chicharroncitos. Vamos a ver si llegamos a la última. La que sigue. De hecho, faltan 3. La que sigue. La que sigue. Muy famosa. Esa es light también. Esta es light. Suavecita. Sí, esta va a estar suavecita. Esa es la Tecate. ¿Tecate o Tecate? Tecate. 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 Hay Tecate azul, ¿esa también es Tecate? Uh-huh. Ah, sí, y esta es Tecate original. Light, como más suave y original. Vamos a ver si le encontramos la diferencia. Se supone que debe ser más ligera, ¿no? Se supone, sí señor. O sea, esta es para mujeres y esta es para... Bueno, puede ser. Supuestamente hombres, ¿verdad? Pero... Pero pues hombres no existen. ¡Ah! Pero pues hombres no tenemos aquí en este momento. Ahorita empieza la suegra a sacarle todos los trapitos sucios. Ahora sí encontré el valor para decirte unas cuantas verdades. Esta oportunidad no se la pierda. Usted mañana después de la insultada le dice, es que se me subieron los tragos a la cabeza. Tómelo de esa manera, echándole la culpa al alcohol. Uno ay, hace y deshace. Es que alguien tiene que tener la culpa. Yo no sabía. Sí, no, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Cierto. Nah, mire. ¿Yo? Jamás. ¿Yo dije eso? Bueno, nos fuimos. Salucita. Salucita, salucita. Ya, no, ya ni contamos en qué número de cerveza vamos ustedes llegando. Ligera. Rica. Ligera. Me gusta. Sí. Esa sería la cerveza con la que yo tranquilamente podría tener una conversación. Uh-huh. Chévere. ¿Sí? Tranquilita.
muy ligero. Platicar, cotorrear y... y cotorrear más. Estos palitos largos, ¿cómo se llaman? Maíz. Saben como limón. Uh-huh. Y estos, este es el maní. Uh-huh. Los cacahuates. Es una buena cerveza sin limón, ¿no sabe? Limón y sal. Uh-huh. Pero ustedes también le echan como unos condimentos, que se llama la michelada tradicional también mexicana. ¿Están preparados para la siguiente o necesitan un respiro? Estamos preparados. Como buen mexicano, no nos rajamos. No nos rajamos. No nos rajamos, pero sí. Diciendo que la cabeza nos va, pues. ¿De verdad? ¿En serio? En serio. Okay. No, pero no te preocupes. Emborrachamos aquí a la está. Suegra. Aquí está, no te preocupes. Aquí está tu cabeza. No da vueltas. Tú tranquila. No creo que. ¡Ay! ¡Ah, feo! ¡Cállate, por favor! Nos faltan solo dos, suegra. ¡Aguante! Con eso. ¡Usted aguante, puede! Aguante. ¡Usted puede! Claro. Es por lo que no está tan bien acostumbrada. Los mexicanos nunca nos rajamos. Ay. Está más acostumbrada al vino y al alcohol. Dice que tráiganme tequila. ¿De verdad prefiere tomar tequila que cerveza? ¡Ay! No, yo sí le tengo miedo al tequila. De hecho, siempre tomo yo tequila, ¿no? Uh-huh. ¡Ay! O sea, es que... otra cerveza, ¿no? Tequila y mezcal. Tequila y mezcal. Y ya estoy viendo dos. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¿De verdad? De verdad. Yo le pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ya estamos emborrachando a... ya. A la Lady Di. La Lady Di. Bueno, le voy a servir bien poquito entonces. Esta es la original Tecate, sí, la tradicional. A ver qué tal se ve. Se ve clarita, tampoco se ve tan fuerte, tan oscura, pues. Un traguito chiquitito para que no le dé más vueltas la cabeza. Y un traguito chiquitito para que no me vaya a poner mal. A ver. Este sufrimiento, todo el sacrificio que hacemos para el video, ¿no? Ay, cómo sufro. Salud. Está suavecita. Está rica. Me la imaginaba más fuerte. No, está suavecita. Un 3.5. Por ahí le. 4. 3.5, 4. Es que sí. Está rica. Está muy rica. Me gusta. Sí, está rica. Me gusta. Bueno, la modelo. La modelo especial es muy famosa en Estados Unidos. Ajá. Sí, la Corona y la modelo, pero yo personalmente tomo más la modelo. Desde que conocí la modelo, no dejé de tomarla. O sea, esa es la cerveza que yo compro en mi casa, que hay en mi nevera. Esta, nos gusta mucho. Aquí también es muy, en México es muy... ¿muy conocida? Muy tradicional, muy conocida, pero le gana un poquito la Carta Blanca y la Corona. ¿Más que la modelo? Sí. Yo siento que allá en Estados Unidos se consume demasiado la modelo, tanto que era muy chistoso, pero en pandemia no se conseguía casi. Porque como la gente estaba mucho en su casa, pues la gente consumía mucho alcohol, porque tenía que relajarse de todas las preocupaciones de la pandemia y casi no se conseguía la modelo. Ajá. ¿Tanto así? Pero esa es la que se consume, a mí me gusta tomármela con limón y sal, por ejemplo, y esa la consumo mucho. Pero ustedes acá la han probado, la modelo, ¿sí? Sí, la... ¿sí? ¿Usted se la... tú? Porque yo no. ¿Usted no ha probado la modelo tampoco? Uh-huh. Esta sí es mi favorita de allá de Estados Unidos, entonces ya la he probado muchas veces, me gusta mucho. Pero la trajimos aquí, o yo la digo, chévere traerla al video, porque es una cerveza muy tradicional de acá, mexicana, ahora muy sí, tradicional. Dicen, muy especial. Muy especial. Saben que sí he probado la negra, ¿eh? La negra especial. Es uf, muy fuerte. Más fuerte. Sí, la negra está muy fuerte, a mi modo de verla. ¿Ustedes qué opinan, mexicanos? Déjenos saber aquí en los comentarios cuál es la cerveza más tradicional. Y también depende de la área, ¿no? De la zona. La zona. De cada estado debe tener su cerveza más tradicional. Así que ustedes déjenos saber en qué estado nos están viendo y cuál es su cerveza más tradicional. Sí, porque aquí donde vivimos, en el estado de México. Salud. Más tradicional la Corona. Bueno, yo lo he visto. Oh, sí, la Corona. Con los vecinos, los amigos, los compañeros del alrededor, la Corona. Esto me sabía casa, me sabía familia. Muy familiar. Muy sí, especial. Sí, muy especial. Está rica. Está sabrosa. Está muy rica. Uh-huh. Muy sabrosa. ¿Qué número le dan a esta? Yo le doy un 4. ¿Sí?
sí, ¿verdad? Como un 4, porque también se siente que sabe a cerveza. Quiero que de las que probamos me digan cuál les gustó más y cuál no les gustó tanto. ¿Qué opinan? Pues a mí en lo particular me gustó más la azul. Ahí está la Tecate azul. Oh, mire, la suegra le gustó la Tecate azul. Casi no tomo esto. Entonces me gusta más esa porque está más suavecita. ¿A mí? Usted, suegra. La Tecate roja. ¿Le gustó la Tecate roja? Me gustó más. Ok. Yo debo decir que sí, la Tecate me sorprendió. Las dos me gustaron mucho. Siento que son una cerveza con la que uno perfectamente puede tomarse unas, dos, tres, cuatro. Yo siento que yo, por ejemplo, a nivel personal, para ya sentirme prenda, le decimos en Colombia, para sentirme ya mareada, así, como relajada. Con, sí, como con cinco cervezas, pero de tamaño normal. Porque si es este tamaño, pues con una o dos ya estoy en peda. Pero si es un tamaño pequeñita, normal, como con cinco, el tamaño tradicional. Porque yo he hecho la prueba con las modelos. Por ejemplo, yo me puedo tomar como 5 modelos y estoy bien. O sea, estoy ya. No, no necesito más de 5. Pero la botella de vidrio, la normal, ¿no? ¿Cuál fue la que menos les gustó? A mí también me gustó mucho esta, aunque la 2X también está rica, la carta blanca también está rica. Sí, sí. ¿Cuál fue la que menos les gustó? Pues, ¿de todas? Se puede decir que casi fueron las de las botellas. ¿Las primeras? A mí en particular no me gustó la de toronja. Sí, ¿verdad? Sabe muy a soda, no parece cerveza. Yo pienso que las primeras que probamos son muy fuertes. O sea, sí está rico el sabor, pero con una ya tienes. Y yo siento que la cerveza, pues como que es justamente esa bebida que le permite a uno ir tomando y relajado, hablando. Y con una de esas ya se acabó la conversación en una cerveza. Suegro estaba haciendo trampa. Suegro, traiga esa cerveza que está ahí atrás. Él se ríe porque sabe que estaba haciendo trampa. Mire, el suegro ya venía prendo. Mire lo que le estaba tomando, la típica Corona Mega Guaca, ¿cómo es que le dicen? Caguama. Mega Caguama. Caguama. Hágame el bendito favor, esta es la de barrio, la de pueblo, la de la gente, ¿sí o no? La de los mexicanos. La de los mexicanos. ¿Esta una sola persona se puede tomar esta cerveza? Te digo que aquí en México no necesitamos paso. Con esa misma le hacen, a mí se me hace muy grande. Y siento que lo único malo que es 1.2 litros, no inventen, 4.5 de alcohol. ¿Saben qué es lo único que se me hace de esta? ¿Será que mientras uno se la toma no se le va como perdiendo el gas? Como el gas, si uno se la toma muy lento, sí, ¿verdad? Eso sería lo único. Pero bueno, en fin. Nos despedimos muy pedos de este video. Creo que igual y nos vamos a terminar de tomar algunitas para no desperdiciarlas y vamos a hacer el sacrificio. Aquí creo que termina la cata de cervezas tradicionales mexicanas. Así que bueno, yo no sé si ustedes quieran decir algo más antes de que yo cierre el video. Pues que vengan a México y que las prueben. Que las prueben. Que las prueben para que den también su punto de vista. ¿Y si opinen? Es que les gustó. Sí, porque no todos tenemos el mismo gusto, exactamente. Sí, no todos tenemos el mismo gusto. Por ejemplo, a nosotros los mexicanos nos gusta mucho la Corona. Mucho la Corona, la Modelo, la Carta Blanca, el Tecate, la 3X. Nos faltó una que se llama India. No sabía yo. Pero todas son sabrosas. La Victoria. La Victoria sí la he probado. La Victoria sí la he probado. La Victoria. Allá en Estados Unidos también la venden mucho. Pues hasta aquí ha llegado este video, espero que se hayan disfrutado como nosotros este video y que nos hayan acompañado con una buena cervecita, porque bueno, yo siento que también caracteriza de una u otra manera el traguito, el alcohol en la cultura mexicana. El mexicano le entra durísimo al alcohol, yo siento que es de las cosas también que más toman, así como son muy trabajadores también le entran duro al chupe, así que mis respetos para los mexicanos. Sí, porque ya después haremos de vinos. La suegra, vamos a la. Dice que a mí no me engañen, me traen los vinos, háganme el favor, no me dejen aquí iniciada con esta cervecita. Es que comiendo con una buena cerveza se tiene todo, ¿verdad? Exactamente. Y si quieren que hagamos el video de los vinos, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y recuerden que si me quieren apoyar, es muy sencillo, solo tienen que dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y bueno, los espero en todas mis otras redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ustedes también se la aprendieron, ¿sí o no? Bueno, chaito, chaito. Hasta la próxima. Bye. Bye.
bye bye.